El valor. Cuando uno tiene algo, lo pierde de la noche a la mañana tan fácilmente. ¿Y qué? ¿Estás así por lo de tu papá? Porque anoche me contó lo que le dijiste y estuvo muy feo, Renzo. Sí, te merecías esa cachetada, ¿eh? Él también me ofendió. Me dijo ambicioso. ¿Que tengo que aguantarme porque es mi papá? Además, mi comentario no era nada más por él, sino por todo. ¿Y qué es todo? Lo que te pasa con Estela, lo de mi papá, mi carrera. Ayer fue menos gente al bar. Y por Damián. ¿Damián qué? ¿Damián qué? Está enamorado de ti. Ay, Lorenzo, ¿de dónde sacas eso? ¿Él te lo dijo? ¿Te habías dado cuenta de que él te quiere? No. Yo creo que te confundiste. ¿Ya ves cómo es él? Se preocupa por todo y es muy sensible. No. Me di cuenta con toda claridad. No te puedo decir por qué, pero... si tú te enamoraras de otro, ¿me lo dirías? Me estás lastimando, Renzo. No creo que venga al caso eso. ¿Me lo dirías? Si me conocieras, sabrías la respuesta. Es más, ni siquiera se te hubiera ocurrido preguntármelo. Renzo, te vengo a advertir que ni lo intentes. ¿De qué habla? ¿Antes para conquistar a sus esposas? Pero en este caso le falló. ¿O Ana le correspondió y nunca lo supe? Me da igual lo que pienses. Pero entiéndelo de una vez. Si de mí de... Otro enamorado de mi mujer. Tenemos que hablar, nos peleamos por... ¿Por qué? ¿Por qué? Nos peleamos porque nos tenemos que pelear. No podemos vivir de otra manera. Hace mucho tiempo que no nos pasaba, estábamos muy bien. Pero... ¿pero qué? A tu marido de repente se le ocurre ponerse celoso y tú no tienes la capacidad de decirle lo que quiere oír. Sentí que estabas dudando de mí, yo nunca te he dado motivos. ¿O no los he visto? ¿Es una casualidad que todos los hombres que tienes cerca se enamoran de ti? Estás loco. Y si lo dices por Damián, olvídalo. No es nada más él. ¿Qué me dices de Álvarez? ¿Eh? Él también te quiere. Me utilizó para estar cerca de ti. Y seguramente anda pensando en buscarte. Tuvo el descaro de venir aquí. ¿Vino? Sí. ¿Te sorprende, verdad? Pues no vine a hablar de Álvarez. Renzo, por favor, vamos a platicar tranquilamente. Ah, sí. En cuanto me expliques qué es lo que pasa, ¿por qué se enamoran de ti, Ana? Tú no eras así, Renzo. Dime, ¿desde cuándo te volviste un celoso compulsivo? Pues desde que me puse a observar lo que pasa a mi alrededor. A lo mejor no había querido verlo. ¿Es eso? ¿O más bien te dejaste influenciar por tu papá? Tantas veces te dijo que nos podíamos enamorar de otra gente, ¿no? ¿Lo creíste? Ese es el problema. Piensas que yo soy tan influenciable que la opinión de los demás me lleva de la mano. Que no tengo voluntad. Sí, Juliana. Fíjate que tienes toda la razón. No tenemos por qué estar oyendo tantas barbaridades. ¿Quién otro está enamorado de ti, Ana? ¿A lo mejor Ariel? No olvides. ¿Qué tan enojado estás? ¿Eh? ¿Ya ni siquiera aceptas que me quede aquí en casa de tu papá? Mira, no te preocupes que yo termine, me voy a casa de mis papás. Te vas a ir, pero a mi casa, conmigo. Es el lugar que te corresponde. Vida de lo que siempre soñé. Que estarás enojado conmigo. Te quiero mucho, Renzo, pero no quiero que nos volvamos a equivocar.
No empieces, Ana. Eso es que vamos muy bien. Y sobre todo tú, te siento muy seguro. Me da mucho miedo que si volvemos a vivir juntos... Ana, tú y yo nos queremos, estamos casados, tenemos una hija. Esa es nuestra realidad. Nos hemos hecho guajes dándole la vuelta, buscando justificaciones para sabotearnos la vida. Bueno, déjame pensarlo un poco, me sorprendiste. No, de eso se trata. No te voy a dar ni un minuto, nos vamos ahorita. ¿No? Ah, ¿cómo de que no? No te estás preguntando. Tomé una decisión y la voy a cumplir, fíjate. Oye, Renzo, es una decisión que tenemos que tomar los dos. A mí no me puedes obligar, fíjate. Ah, ¿no? No. Pues vas a ver que sí, fíjate. No le veo la gracia, ¿eh? ¿De qué te ríes? Ay, que a lo mejor es lo que me hace falta. Que me obligues porque soy tan necia. Vámonos a nuestra casa. Pensé que se estaban peleando. Te tenemos una buena noticia, viejo. Dile. Don Elías, nos vamos a la casa porque yo regreso a vivir con mi marido. No saben la alegría que me dan. Oigan, ya era hora. ¿Y para festejar nos vamos al bar? No, Renzo, ¿cómo crees tú con tu y Juliana? Por favor, ¿para qué creen que se inventaron los abuelos? Permíteme. Con cuidado. Que se diviertan. Oye, papá. Se acabó la soledad, no lo puedo creer. Ahora tengo a mi mujer en mi casa. ¿Y a tu hija? Claro, pero hoy tenemos noche libre gracias a mi viejo. Oye, Renzo, prométeme que todo va a ser diferente. Ya no me quiero pelear contigo, ni que te enojes conmigo. Bueno. ¿Dónde has andado? No, estuviste en toda la tarde. No puedo, tengo una cena. No voy a... ¿Quién era? Unos amigos. Y son telegrafistas. ¿Cómo? Es que hablaste como si fuera telegrama. Punto, raya, raya, punto. No. Lo que pasa es que quedaron de ir al bar, pero me avisaron que no puede. Mejor, así festejamos tú y yo solitos. Oye, ¿estás más gorda o más flaca? Pues no sé, mi amor, porque hace mucho que no me peso. A ver, déjame ver. ¿Cómo estoy? A punto. ¿De qué? Entonces te va a hacer tarde. Bueno, pero regresamos lo más pronto posible.